desde que tengo uso de razón, siempre me identifiqué con la pelota, siempre pasé pensando en el balón de fútbol, me tocó jugar con diferentes pelotas de fútbol, de cuero, hechas a mano, plásticas. Siempre que iba a la escuela, siempre iba pensando en el bendito recreo para salir a jugar fútbol. Y esto indudablemente que es algo que quizás ya lo traía dentro de mi cuerpo, de mi sangre. Mi papá también me trajo a este estadio, que yo fue la primera vez que vine a conocer este estadio. Me recuerdo que por aquel lado donde está la pirámide. ¿Más o menos como qué año? Yo tenía como el 66. Después que vine a ver a Pelé, que jugaba con el Alianza. No se me olvida también que mi padre me levantó los hombros porque Pelé dio una vuelta olímpica saludándola. Eso lo tengo bien presente. Y la primera vez que entré por el lado de los atletas y vine a tocar esa portería, tenía 7, 8 años. Y para mí eso fue que me marcó mi vida. Ver el primer partido de fútbol por televisión, el Mundial de 1970. Estaba jugando Alemania contra Italia. Entonces en mi mente quedó, alguna vez voy a jugar un Mundial, voy a jugar en ese estadio. Y las cosas se me fueron marcando. Entonces ya a los 15 años yo tuve que trabajar también. Mi papá nos mandó a un taller, porque nosotros somos de cuna humilde, crecimos en una misma habitación, dormíamos los 6 hermanos en Soyapango, hicimos una casa de bajareque, nosotros de lodo. Teníamos un primo que era albañil y él, me acuerdo que nos hizo los camarotes, que eran unos cuartones, y nos hizo la cama y ahí dormíamos todos. Mi papá taxista, mi mamá tenía que hacer tortillas y entonces me tocaba ir al molino a mí y regresar a la casa. De ahí fue que me fui a la primera división. Mi papá me llevó con el negocio internacional, de Juventud Olímpica. Y por supuesto que en esos momentos yo era seguidor de Alianza. Total que el equipo de negocios internacionales se hizo Juventud Olímpica. Y hubo una persona que me vio jugar y quizás me vio condición, que es del único partido que jugué. Y fue un directivo de la Alianza. $200 le damos por ese lateral. Yo no importaba, dije, no puede ser, si es el de la Alianza donde voy. Porque yo estaba convencido de lo que yo podía hacer. Entonces, tuve que salir. Y no creas, yo siempre lo hice, cada partido era buscando una oportunidad, buscando una oportunidad. Yo no jugaba, yo jugaba soñando. Yo llegaba a mi casa y me acostaba y mi estímulo era ponerme a oír música y escuchar, digamos, un concierto. Yo tenía un disco de Peter Frampton, de que Baby, I Love Your Way, se llamaba la canción esa, o Show Me The Way, Enséñame El Camino. Esos discos yo les daba con todo, pero era como si, yo me imaginaba que estaba en un estadio siempre lleno y eso era. Y así me tocó el día que yo me paré en el Azteca por primera vez. Y cuando entré dije, puchica, mi sueño se hizo realidad, jugar en el Azteca. Y este partido yo lo vi con 10 años y dije que iba a jugar acá. Y se cumplió. Tal que vino la selección juvenil, la selección olímpica, la selección mayor. Y entonces en aquella época venían muchos equipos internacionales. Yo decía, alguno se va a fijar en mí, me va a llevar. Y así fue, pues, que mi vida se marcó con la llegada del Bayer Jürgen de Alemania. Jugó contra la selección y contra Alianza. Terminó el partido, fue el técnico y preguntó por mí que si me quería ir. Yo le dije sí. Entonces ahí cambió mi vida. Ahí fue como yo me fui por primera vez a jugar a Europa. まあ、初めての試合なんで足を引っ張らないようにと思ったが、周りが声をかけてくれたんで、負担はなくて勝てて良かったと言っています、このチェロンです。エルサルバドル。ナイスプレーですね、これね。しかしまだピンチは続いている。ピンチは続いている。ペレイラ、センタリングはクリアだ。すごいですね、こんなチェロナですね。
los habíamos eliminado. ¿Y qué nos va a enseñar el salvadoreño? ¿Qué nos van a dejar los centroamericanos? Eran los títulos de los periódicos. Y el primer año fue difícil. Nos entrenó, me decían desde pinche hasta mi madre, que me la sonaban a cada rato. Terminé siendo capitán en los dos equipos. Aunque ya tiene una tarjeta amarilla, ¿no? O sea, no muy legalmente, pero lo ha parado. ¡Cabezazo de 30 35 minutos 50 segundos! Aquí vemos al salvadoreño Jaime Rodríguez, feliz con su primer gol en la camiseta rojinegra. Acereros de Monclova contra los Diablos Rojos del México, cuando insiste el Atlas, ¡el cabezazo, gol! El gol de Jaime Rodríguez cayó en el minuto 45 con 5 segundos. Me dieron una medalla a Dolores Hidalgo, que es lo máximo en México. Gané la Copa Emperador de Japón, del Emperador Hirohito, una medalla de oro. Ahora con la venida de Blatter, que Blatter viene y él me lo dice con sus palabras de que voy a integrar la comisión de fútbol de los futbolistas de FIFA, donde está Pelé, Beckenbauer, Zidane. O sea, eso es para mí como si me estén entregando un Oscar. La cultura del deporte no la tenemos nosotros los salvadoreños. Entonces, es un trabajo a largo plazo. Es difícil. Y yo en un año, 8 meses, no puedo hacer milagros. No puedo hacer un trabajo que se tendría que haber hecho. Entonces, yo estoy quiero dejar la base. Quiero dejar una base estructurada donde tengamos conciencia del deporte, qué es el deporte. Primera vez que lo voy a decir públicamente, es una pena el presupuesto que se le asigna al deporte, es una lástima. Porque yo en los países que viví, por eso te pongo, el otro mundo, Alemania, Japón, el deporte es prioridad y el presupuesto es prioridad. Y aquí son 11 millones 800 mil o 900 mil. El deporte es visto acá como, bueno, ahí está el deporte, vamos a dejarle ahí $5 y tal vez eso le cae. No puede ser, no puede ser. Y una de las ilusiones de este gobierno, y lo hemos hablado con el presidente, es hacer un ministerio de deportes. O sea, porque tiene que tener un asignado un presupuesto mejor que el que se tiene, pues, y eso está consciente el presidente. Lastimosamente, la situación económica del país la encontramos no bonancible, pues. Yo las instalaciones totalmente abandonadas, desactualizadas. Usted puede ver el tablero del Mágico, ya no es un tablero actual. Hay que cambiar la pista, hay que cambiar la gradería. Yo, si volviera a nacer, quisiera ser futbolista. Y que si me garantizara el señor que voy a ser futbolista, vuelvo a nacer y juego fútbol. Y pasar todo lo que he vivido, porque me costó, luché.